Here we go. Hola, 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 mis queridísimos compañeros de YouTube. Soy Alex Gamer y aquí estamos un jueves más con Pokémon Plata, aquí en nuestro día Pokémon. Bien, chicos, nos quedamos aquí a las puertas de Ciudad Iris. Lo único que para poder llegar a esa ciudad tenemos que echarle agua a este Sudogudo que hay aquí. Os aviso desde ya que no lo voy a capturar porque la verdad es que Sudogudo nunca me parece un Pokémon muy fuerte que se diga. Y además, para tener un Pokémon Roca en el equipo ya tengo a Karamatsu, que es mucho mejor, que puede evolucionar a Golem. Así que lo siento en el alma, pero no pienso capturar a este Sudogudo. Voy a utilizarlo únicamente para subir de nivel a Susie, que para algo nuestro Pokémon de tipo planta, y ya está. A ver, creo que lo tenemos en objetos especiales la... No. ¿Dónde está la regadera? ¿No he cogido la regadera? ¿En serio no he cogido la... No he cogido la regadera... No puede ser. ¿No la tengo? ¡Ay, Dios, no! Vale, chicos, disculpad por este pequeño problema que tuve. No tenía ni idea de que no había cogido la regadera. Yo juraba que sí, que la había cogido, pero no, todavía no había ido a por ella. Pero bueno, ahora sí tenemos la regadera. Y ahora vamos a echarle agua a este Sudogudo para quitarlo de en medio y combatir contra él. A ver. Un árbol extraño, ¿usa regadera? Sí. Usamos la regadera. Alex usó la regadera. Bien. Al árbol extraño no le gusta la regadera. ¡El árbol extraño atacó! Pues venga, que me ataque. Así me ayuda a subir de nivel a Susie. A ver, Sudogudo asqueroso. Qué poco me gusta este Pokémon, la verdad. A ver, vamos con... Hoja afilada. Vamos allá, Susie, hoja afilada. Y a ver si de un golpe lo matamos... No, lo ha aguantado. Patada abajo, hostia, cuidado. Cuidado, vale, lo aguanta, vale. Hoja afilada otra vez. Y Sudogudo a tomar por el as. Lo siento, pero es lo que hay. ¡Chao! ¡Ea! Me da muy poca experiencia. En fin. Bueno, vamos a continuar nuestro viaje. A ver. Vamos a poner a... Se me olvidó ir al centro Pokémon y curar a varios de nuestros compañeros. Bueno, no importa. A ver. Como podéis ver, a la mayoría de los Pokémon los tengo al nivel 22. Bueno... Entre el 20 y el 22 tenemos a Karamatsu al 22, Tercat al 20, Roxachan al 22, Daker al 24, Alucard al 24 y Susie al 24. Estoy farmeando un poquito con ellos. Daker está a nivel 24, nuestro Gastly Daker está a nivel 24 y le queda solo un nivel para evolucionar a Haunter. Así que vamos a poner a Daker el primero para que vaya subiendo... Bueno, para que vaya teniendo experiencia y cuando suba al nivel 25 evolucionará a Haunter. Así que a ver si tenemos suerte y en este episodio hacemos que evolucione. Espero que sí. A ver, ¿qué pone aquí? Pistas de entrenador. Usa excavar para volver a la entrada, bla, bla, bla. Sí, esto ya me lo conozco muy bien. Gracias, pero no era necesario. ¡Ay, mira! Aquí hay un combate. Vale. Vamos a pelear contra estas chicas. Y veamos qué tal. A ver qué nos sacan. ¡Ana y yo estamos en esto juntas! ¡Guau! ¡Qué chupichachi! A ver, ¿qué nos sacan las gemelitas estas? Las gemelas Anani. A ver. Vale, un Jigglypuff mierda, de tipo normal. Así no podemos hacer nada. ¿Veis? Es que le falta muy poco a Daker para subir a nivel 25. Vale, no importa, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos con Alucard, venga. Vamos con Alucard y que Alucard se encargue de este Jigglypuff. Donación, lo falla, perfecto. A ver, mordisco. A ver si con un poquito de suerte hacemos que retroceda... ¡No! Y encima nos duerme. Ay, espero tener algún despertar o algo así. A ver. Me llamará la defensa X, antiparabajo, sobrepoción. ¡Ah! Tengo un último... Tengo solamente un despertar. Espero que no nos vuelva a dormir. Vamos allá, Lucard. Anulación, lo vuelve a fallar. Perfecto. No. A ver. Luchar. Mordisco, venga. Mordisco y este Jigglypuff a tomar por el as. ¡Hala! Vas a cantar a quien yo te diga. Perfecto. A ver a qué nos saca Clefairy. Venga, vamos a seguir con Alucard. Que de momento lo está haciendo bien.
A ver, mordisco. A ver, hazle retroceder. No, y encima le quitamos... Bueno, por lo menos hacemos que retroceda. A ver, mordisco otra vez. Venga, otro mordisco más y lo vencemos. Vamos a Lucar. Vale, doble fletón, no me va a quitar mucho. Ahí está, perfecto, no pasa nada. Bueno, ya no. Cansino. Venga, mordisco. Y ahí está, Clefairy debilitado. Muy bien, Alucard. Así se hace. Excelente. ¡Eres muy malo! Y vosotras sois peor, por haber hecho dormir a mi pobre Alucard. Uy, ahí hay otro entrenador. Y por las pintas, creo que es un... mentalista de estos que utilizan Pokémon de tipo psíquico. Creo, a ver. Los Pokémon no pueden hacer nada dormidos. Yo te enseñaré el miedo que da eso. Vale, sí. Sí, es un tío de estos, un medium se llama, vale. A ver, que nos saca Drowsy. Vale, vamos con Daker, y me imagino que Daker con lengüetazo y con tinieblas podrá vencer a este Drowsy. A ver, vamos con lengüetazo, que al ser de tipo fantasma es fuerte ante los Pokémon de tipo psíquico. Bueno, algo le quitamos, hipnosis, bien, lo falla, perfecto, a ver. Vamos a probar con tinieblas, a ver si con tinieblas conseguimos rematarlo, a ver... Vamos con tinieblas... Quitaré toda la vida de Daker... ¡No, se queda en rojo! ¡Me cago en su puta calavera! Bueno, pues a esperar a que se despierte. ¡No! ¡No, tiene el puto come sueños, en serio! ¡Me cago en su puta calavera! Vamos con Alucard. Sus putos muertos... Con eso ellos lo falla, bien, te jodes, cabrón. Vamos con mordisco. ¡Hala! ¡A la mierda este puto Drowsy asqueroso, cabrón! Bueno, por lo menos hacemos que Dike suba al nivel 25, pero no quería que subiera así de nivel. ¡No quería que subiera así de nivel! ¡Quería que subiera de forma apoteósica, no perdiendo de esa forma tan horrible! ¡Cojones! ¡Ay! Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vencemos al Gregorio este asqueroso. He perdido, qué pena. ¿Qué hostia te pegaba en la puta cara? ¿Qué hostia te pegaba en la puta cara? Así con toda la mano, con toda la palma de la mano, a darte así en toda la mejilla, ¡pum! Y hacer que los dientes te salten de la boca como si fueran palomitas. Cabrón. Ay, bueno, ya está. Hemos vencido. Y ahora sí que sí, Daker está evolucionando a Haunter. ¡Vamos allá! Que eso es lo importante. ¡Enhorabuena! Tu Daker ha evolucionado en Haunter. Bien. Pues hala, ya tenemos a Haunter con nosotros. Hecho polvo y dormido. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a poner a Kanamatsu el primero ahora, que es el que está, digamos, de todos ellos en buenas condiciones. Vamos a saltar esta zona de hierba, eso es. Y aquí llegamos finalmente a nuestro destino, Ciudad Ciris. Vamos a ir primero que nada al centro Pokémon. ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Ah, no, no, no! ¡No, es Bill! ¡Es Bill! ¡Qué susto, qué susto! Como le he visto con el pelo rojo, pensaba que era el rival. No, 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 es Bill. ¡Ay, qué susto me has pegado, Bill! Vale, ya está. No pasa nada. ¡Hola, soy Bill! ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¡Alex! ¡Has llegado justo a tiempo! Ya he terminado de ajustar la cápsula del tiempo. ¿Sabes que puedes cambiar Pokémon, verdad? Mi cápsula del tiempo sirve para cambiar Pokémon con el pasado, pero no podrás enviar nada que no existiera en el pasado. Si lo haces, el PC del pasado podría estropearse. Así que debes eliminar cualquier cosa que no existiera antes. Esto es, no envíes nuevos movimientos o nuevos Pokémon a esta cápsula. No te preocupes, ya he acabado de ajustarla. Mañana funcionarán todas las cápsulas del tiempo de los centros Pokémon. Debo volver pronto a Ciudad Trigal. Mi familia espera. ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Adiós, Bill! Ahora regreso yo a Ciudad Trigal para que me des ese Eevee tan valioso que me das. Bueno, primero que nada vamos a curar a nuestro equipo. Cúramelos, por favor, enfermera Joy, que los necesito con buena salud. Tin, ton, tito, tin. Eso es. Muy bien. Bien, pues ya está.
Vale, a ver, vamos a echar un vistacito a este... a nuestro querido Haunter. Perdona, sí, sí, a nuestro Haunter, claro. Nuestro Haunter Daker, a ver cómo es. Vale, estos son todos los ataques que sabe ahora mismo. Hipnosis, lengüetazo, tinieblas y mal de ojo. A ver, bueno, no está mal de estadísticas. No está mal de estadísticas. Tienen... bueno, tiene bastante velocidad, aunque la defensa no es muy buena. Aunque, wow, tiene muy buen ataque especial. Muy buen ataque especial. Eso está muy bien. Muy bien, me gusta, me gusta. Que tenga buen ataque especial. Eso es. ¿Veis? A diferencia de lo que pasaba en las primeras ediciones de Pokémon, Pokémon rojo, verde, azul y amarillo, que era ataque, defensa, velocidad y especial, aquí ya añaden lo que es el ataque físico, la defensa física, el ataque especial y la defensa especial. O sea, los tienen ya puestos de forma diferente para que se puedan distinguir. Bien, y eso me gusta mucho. Vale, pues a ver, vamos a echar un vistazo aquí a la ciudad. Hola. Ah, ¿vas de aventura con tus Pokémon? ¿Y qué es una aventura sin un tesoro? ¿Tengo razón o no? Sí, supongo que sí. Bien, entiendes el verdadero espíritu de la aventura. Me gusta, toma esto, que nos da el busca objetos. Bueno, de algo nos podrá servir. Por aquí hay muchos objetos, que no se ven tan fácilmente. Utiliza el busca objetos para saber si hay algún objeto cerca. Este no indica el lugar exacto, así que tú tendrás que encontrarlo. ¡Ah, sí! Dicen que hay muchos objetos en Torre Quemada de Ciudad Iris. Bueno, pues después le echaré un vistazo a la Torre Quemada esa. Vale, este es el gimnasio Pokémon de Ciudad Iris. Morty, exacto, el místico adivino del futuro, vale. Este utiliza Pokémon de tipo fantasma. Pero primero quiero subirte de nivel a mi equipo, por lo menos hasta que estén todos al nivel 25 para poder enfrentarnos contra Morty. Y una vez que estén todos al nivel 25, nos enfrentamos contra él. A ver, vamos a entrar en esta casita a ver qué hay aquí. ¡Hola! ¿Existe un Pokémon tan grande? Si existe, debe ser muy fuerte. Creo que se refiere a Lugia. O a Lugia, como queréis llamarlo cada uno. Sucedió cuando era joven. El cielo se oscureció de repente. Un enorme Pokémon estaba tapando el sol. Me pregunto qué sería ese Pokémon. Mezcla de pájaro y dragón. Exacto, Lugia. Así es. Bien, aquí una casa sin puertas ni ventanas, otra casa sin puertas ni ventanas, un montón de abuelos. Teatro de danza de Ciudad Iris. Vale, esto lo voy a dejar de momento todavía, porque aquí te enfrentas contra las chicas kimono, cada una utiliza una evolución distinta de Eevee, pero son muy fuertes y prefiero todavía no enfrentarme contra ellas. Ahí hay una tienda. Aquí hay un laguito. ¿Y tú qué me quieres decir? En Ciudad Iris había dos torres, una en el este y otra en el oeste. Sí, lo sé, lo sé. A ver, vamos a irnos por aquí. Vale, por aquí se iba a una de las torres, ¿no? Creo que sí. Dos torres, dos Pokémon, pero cuando una se quemó, los dos Pokémon huyeron y nunca volvieron. Sí, esta es una gran leyenda de Ciudad Iris. La torre Ojalata se construyó como morada para los Pokémon voladores. Vale. Bien, creo que por ahí todavía no se puede pasar. Necesitamos, me parece que son las 8 medallas de Yoto. Y esta es la Torre Quemada. Torre Quemada. Destruida por un misterioso incendio. Atención, peligro. Ajá, vale. Esta torre era mucho más alta, pero se quemó en un incendio. Sí, lo sé. Vale, pues... vamos a echar un vistacito a la Torre Quemada, solamente un vistazo. Y ya lo dejamos, que tampoco voy a hacer el vídeo tan largo. A ver, vamos a entrar. ¡Hostia, el rival! Uy, ahora sí que vamos a tener que enfrentarnos contra él. O eso creo. A ver qué nos dice. ¡Ah, eres tú! Querías ser más fuerte y por eso has venido a por el Pokémon legendario que vive aquí. Esa es tu historia, ¿no? Pues ya te puedes ir olvidando. Porque ese Pokémon será mío. Quiero ser el mejor entrenador del mundo y ese Pokémon legendario sería perfecto para mí. De todos modos, ya estoy harto de ver a un mocoso como tú siempre por aquí. Pues sí, combatimos contra nuestro rival. Silver. No, Urisia, le pusimos Urisia. Sí, Urisia. Bueno, pues combatimos contra Urisia y a ver qué nos saca. Veamos. Él ya tiene un Haunter como nosotros. Vale, vamos con Karamatsu. A ver qué tal se nos da. A ver, vamos con Lanzarrocas. Lengüetazo... lo aguanta, pero nos paraliza. ¡Cago en la puta! Bueno, por lo menos le damos con lanzarrocas. A ver cuánto le quitamos con lanzarrocas... bueno, algo le quitamos. Vale, seguimos con lanzarrocas.
Maldición, vale. Y pensaba que se iba, pensaba que se moriría. Y se queda un pez el mamón. Dale con él. ¡No! Se queda paralizado justo en ese momento. Justo en ese momento, justo en ese momento. Cuando de un simple lanzarrocas podría vencerlo. Pero no, no. Tenía que quedarse paralizado de nuevo. Verás, va a quedarse paralizado hasta que muera. Veréis, veréis, veréis. Ya verás. Ya verás, es que lo veo venir, verás. Paralizado de nuevo. Ah, pues no, menos mal. Al fin, me hace caso. Vale, ya está, Haunter debilitado. Señor. A ver qué nos va a sacar ahora. Quilava. Quilava tipo fuego. Ahora es cuando Karamatsu nos podría venir de perlas. Pero claro, como ha decidido quedar hecho mierda por culpa de Haunter. Ay. Podría ir con... Ahora que me acuerdo, podría ir con Tercat, que al ser de tipo dragón, tiene resistencia a los ataques de tipo... de tipo fuego. Aunque está a nivel 20. Va, venga, vamos con Daker y ya nos estremos con Daker, venga. Con dos huevos. Sí, señor. Venga, vamos allá, Daker. Tú puedes con este Quilava. Vamos allá. A ver. Vamos con lengüetazo. ¿A cuánto le quitamos con lengüetazo? Pues no le quitamos mucho. Bueno, pero por lo menos lo paralizamos. Vale, vale, vale. Por lo menos lo paralizamos. Ahí está. Pantalla humo, verás. Voy a empezar a fallar ahora como un campeón. Voy a empezar a fallar ahora como un campeón. Me hace el pantalla de humo una sola vez y voy a empezar a fallar. Verás. Tinieblas. Ah, pues no, esta vez acertamos. Vale, 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 vale. Venga, Daker, vamos. Ascuas, debería resistirlo, debería resistirlo. Bueno, lo resiste. A ver. Tinieblas. Y empezamos a fallar. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, Daker! ¡Así se hace! Y él no se queda paralizado en ningún momento. Y el Quilava este de mierda no se queda paralizado en ningún momento. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No te quedes paralizado en ningún momento! Bueno, menos mal, que ahora lo rematamos con tinieblas. Y a la mierda este asqueroso Quilava. ¡Muy bien, Daker! Vale, a ver ahora que nos saca... Zubat. Vale, con Zubat está claro lo que tengo que sacar. Obviamente tenemos que sacar a Roxa. Así que vamos con Roxa. Y que Roxa se encargue de este estúpido Zubat. A ver. Vamos allá, Roxa. Impact Trueno. Supersónico, en serio, tío. ¡En serio, tío! ¡Trampas, tío! ¡Trampas! Ya empezamos con las trampas. Venga, hazte daño a ti mismo. ¿Ves? ¡Ahí está! ¡Ya empezamos con las putas trampas, tío! ¡Ya empezamos con las putas trampas! ¡Ya empezamos con las putas trampas! ¡Venga! 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 Venga, encima me hace retroceder. Venga, muere, mirad cómo se muere, mirad cómo se muere. ¡Señor, ya está bien, coño! ¡Es un puto Zubat! ¡No es un puto Crobat! ¡Gilipollas! Señor, a ver, su último Pokémon, que es un Magnemite. Magnemite. Pues... con Susie. Sí, vamos con Susie, que puede aguantar bien los ataques de tipo eléctrico, porque es de tipo planta. Pero claro, Magnemite es de tipo acero, así que... uf. También va a resistir bien los golpes, a ver. Y el pobre veneno no lo puedo echar porque los Pokémon de acero son inmunes a los ataques de tipo veneno, así que vamos mejor con Agafilada y ya está. Así hasta que caiga. Así hasta que caiga. Bomba sónica, mierda, me quita 20 PS. Sí. Oh, Dios. Pues como esté todo el rato con bomba sónica, voy a tener que cambiar de Pokémon. O en su defecto curará... ¡Bien! ¡Golpe crítico! O en su defecto curará a Susie. Bueno, no importa. Venga, venga. Otro hoja afilada más y lo vencemos. Damos otra hoja afilada más y lo vencemos. Debería ser así... ¡Sí! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Bien hecho, Susie! ¡Bien hecho! Listo, vencemos a Orisia. Bah, por eso no me gusta luchar contra Memo. Son tan malos, claro, por eso te he vencido, ¿no? Intentando hacerme trampas y aún así te he vencido. ¿Qué más da? Jamás podrías atrapar un Pokémon legendario. Claro, y tú sí, ¿no, gilipollas? Y tú sí.
Ay, bueno, vamos a curar a nuestro equipo de centro Pokémon. Y ya lo dejamos por hoy. A ver. Aquí está el centro Pokémon, venga. Cúrame, enfermera Joy, deprisa. Eso es, vale, ya está. Ya tenemos al equipo curado. Bueno, pues ya está, chicos. Aquí en la majestuosa ciudad Ciris, majestuosa y tenebrosa, dejamos aquí este episodio de Pokémon Plata. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si así ha sido, como siempre os digo, hacedmelo saber. Regaladle un me gusta, que es gratis. Suscribíos al canal si aún no lo estáis para ver más vídeos como este y estar al tanto de los próximos vídeos y próximas series que iré subiendo más adelante. Agregadme también a Twitter para poder charlar conmigo y no olvidéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Venga chicos, un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.